Fiamma ha dejado a cuadros a Jordi González al desvelar uno de sus mayores secretos. Robo la ropa interior de mis amantes, ha dicho sin temblarle la voz explicando cómo lo hace y qué hace con las prendas robadas. Fiama Rodríguez ha sido la última expulsada de Secret Story y, como tal, ha tenido que desvelar el secreto con el que concursaba en el reality. La canaria ha dejado a Jordi González muy impactado con el secreto que guardaba en la casa y es que no era Cintia sino ella la ladrona de calzoncillos de la casa. Soy fetichista. Robo la ropa interior de mis amantes, ha dicho sin temblarle la voz cuando Jordi González le ha preguntado. Fiamma, eso sí, ha explicado que no es una práctica que haga actualmente y que todo fue una locura pasajera. Fue una época, un añito que tuve cuando tenía 18 añitos, tuve un verano movidito y me apetecía coleccionar los calzoncillos de las personas con las que estaba, ha explicado. Los tengo guardados. Tendré 10 o 12, ha revelado Fiama, que ha explicado que los conserva todos en casa de su madre. Están todos lavados, dobladitos y guardados, ha aclarado, la ex participante de la Isla de las Tentaciones ha compartido cómo se las apañaba para que sus amantes se marcharan a casa sin su ropa interior. Me ponía como una loca haciendo como que los buscaba y los escondía, ha contado. Sus palabras han revolucionado a todos los colaboradores de la Noche de los Secretos en mi Tele Plus. En especial a Sofía Cristo, sentada junto a ella en el plato. Cada vez son más los secretos de Secret Story que han salido a la luz y no dejan de sorprendernos. Tras conocer que los gemeliers van a heredar un marquesado y que Cristina Porta iba para Monja, le ha tocado el turno al fetichismo de Fiamma. Y hay más. A Miguel Frigenti le dieron la extrema unción y Adara tuvo un encuentro íntimo en un tanatorio. Todo muy loco, y lo que queda.